Bienvenidos a un nuevo video de recetas fáciles con Anka. Hoy vamos a preparar mini bizcochos de limón. Como podéis ver, tiene una pinta espectacular y del sabor ni os comento. Quedaros conmigo hasta el final del video y os enseñaré técnicas para que estos bizcochos os salgan perfectos. Vamos a necesitar 3 moldes de 14 por 6 centímetros. Vamos a engrasarlos con mantequilla derretida. Tenemos que hacerlo por todos los lados sin que nos quede huecos. Los espolvoreamos con harina hasta cubrirlo por completo. Ya está disponible la opción de subtítulos automáticos, así que ya lo podéis poner en vuestro idioma. También te estaría agradecida de que te suscribas y seas miembro de nuestro canal. En un bol amplio vamos a añadir 4 huevos. También vamos a necesitar la ralladura de 4 limones. Vamos a batir con unas varillas eléctricas por 3 minutos a velocidad 5 de 9, que sería equivalente a una velocidad media. Vamos a subir a velocidad 6 y vamos a añadir 170 gramos de azúcar de poco a poco. Yo lo hice aproximadamente en 3 minutos. Pasado este tiempo, vamos a subir a velocidad máxima por otros 3 minutos. En total serían 9 minutos. Con la ayuda de un colador, vamos a tamizar 170 gramos de harina y una cucharadita de levadura química. Lo vamos a hacer en 2 veces. Tamizamos la mitad y vamos a mezclar con movimientos envolventes. De esta manera nuestra masa se mantendrá aireada. Tamizamos la otra mitad. Y seguimos con nuestros movimientos envolventes. Nos tiene que quedar así. Ahora vamos a integrar 160 gramos de mantequilla derretida de poco a poco. La mantequilla tiene que estar previamente derretida y a temperatura ambiente. Ahora vamos a repartir la masa entre los moldes. Con la ayuda de una espátula con aceite, vamos a dibujar unas rayas en medio de cada bizcochito. De esta manera, a la hora de subir la masa, respetará nuestro dibujo y no se nos rajará irregularmente. Si es necesario, se repasa porque tiene que quedar visible el aceite en medio. Nos tiene que quedar de esta manera. Vamos a hornearlo por 30 minutos a 180 grados Celsius. Una vez pasado este tiempo, los vamos a colocar sobre una rejilla. Tenemos que mantener el horno a 180 grados. Los vamos a desmoldar inmediatamente. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque la verdad es que queman bastante.
No me digáis que el resultado no es espectacular. Mirad qué tono tiene. La parte de debajo también está impecable. Y como os he dicho, mirad la raya. Ha salido perfecta. Se ha respetado el dibujo. Ahora vamos a preparar una cobertura de melocotón. Para ello necesitaremos 60 gramos de mermelada de melocotón y 40 mililitros de agua. Lo vamos a mezclar muy bien. La vamos a triturar para que tenga una textura lisa. Nos tiene que quedar así. Ahora la vamos a calentar. Una vez la tengamos así, vamos a pincelar nuestros bizcochitos con ella. Como se puede apreciar, se absorbe muy bien esta cobertura. Una vez terminado, vamos a realizar un glaseado de limón. Para ello necesitaremos 150 gramos de azúcar glas y 2 cucharadas de zumo de limón. Lo vamos a colocar a fuego bajo y vamos removiendo constantemente hasta tener una textura líquida. Una vez lo tengamos, vamos a pincelar nuestros bizcochitos. Hay que hacerlo de forma muy rápida porque si no, nuestro glaseado se va a endurecer. Esto nos aportará un brillo espectacular en nuestros bizcochitos, pero también un sabor increíble. Lo llevamos al horno por 2-3 minutos más. Mirad, están impresionantes. Mirad el brillo que hemos conseguido. Y no os quiero decir nada del sabor. Os pido de corazón que lo probéis. Os va a encantar. Además de sabrosos, son muy cookies. A mí personalmente me encantan los dulces en formato mini. En el canal también tenéis los mini roscones de Reyes y están wow. Mirad qué textura tienen. Están súper sabrosos. Si quieres más videos como este, suscríbete y toca la campanita. No te olvides de compartir. Nos vemos en el próximo video.